Sobremesa con Lulú Medina. Nuestra invitada de hoy es Marta Hilda González Calderón, actualmente dirigente de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México. Marta Hilda es doctora en Sociología Política por la Universidad de París IX, Campus Josiu. Entre otros cargos, fue secretaria del Trabajo en el Gobierno del Estado de México, diputada del Congreso de la Unión por el Distrito 34, presidenta municipal de la ciudad de Toluca y secretaria de Turismo de la entidad. Pues bienvenidos a Sobremesa con Lulú Medina. Hoy tenemos la gran fortuna de contar con una extraordinaria mujer. Y la verdad es que mucha gente pensará, extraordinaria mujer. Claro que es una extraordinaria persona, una extraordinaria mujer. Y yo se las quiero presentar. Me siento muy honrada de tenerla, que es Marta Hilda González Calderón. Una mujer que ha entregado su vida a la vida pública, al trabajo, a ser funcionaria pública. Y de verdad la ha entregado porque ella ha sido guía en muchas ocasiones, ha tenido la gran fortuna, pero ha sido a base de trabajo, de ser secretaria en muchas carteras. Y de verdad, Martita, no sabes cómo me siento tan honrada. Yo sé que debe de ser sumamente complicado llegar a todos los niveles que has llegado. Me encantas porque siempre has mantenido una ecuanimidad que no es normal, que no es común. Digo, alguien ni siquiera llega a una secretaría, llega a una dirección y pierde el piso. Y tú llegando a una secretaría, y no a una, a varias secretarías, y sin embargo estás incólume, siempre como tú. Qué linda, muchas gracias, Lulú. Encantada de esta nueva faceta de mi amiga, ya teniendo su propio programa, y la verdad es que es una gran lección para mí, por supuesto, pero para todas y para todos, de que nos tenemos que reinventar, de que siempre tenemos que incursionar en cosas nuevas, y te felicito, querida Lulú. No, muchas gracias, pero hoy venimos a platicar de ti. La verdad es que me siento muy orgullosa de ti. Yo tuve la fortuna de conocerte y siempre te lo he dicho, te lo platiqué hace poquito, hace como un mes que estuvimos juntas. Yo te platicaba que cuando yo te veía, cuando estabas como presidenta municipal de Toluca, yo llegaba a la casa tuya, que es tu casa, yo llegaba a la casa tuya y siempre platicaba de ti y decía de cuán claro tenías la idea de hacer que las cosas sucedieran. A sabiendas, por supuesto, que no es fácil. No es fácil ser mujer, no es fácil ser política, pero menos fácil es hacer que todo mundo entienda esa visión. ¿Cuál es la visión de Marta Hilda? ¿Hacia dónde quiere ir Marta Hilda? ¿Y qué quiere Marta Hilda para este estado tan querido por nosotros? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, porque siempre te aprendo mucho. Efectivamente, yo tuve muy clara desde muy chica de que quería abrazar el servicio público. Creo que fue desde el aula universitaria. En aquella época, mis maestros, la gran mayoría eran servidores públicos. Yo te tengo que decir, soy orgullosamente alumna de Emilio Choifet, fue mi maestro en Derecho Administrativo, y éramos un grupo de sus alumnas y sus alumnos pequeñito, que empezó como a, no a reclutarnos, porque no fue exactamente así, pero sí veíamos cuál era su desempeño en las giras. Él era secretario de Educación en la época, y a mí me quedó muy claro de que quien abraza el servicio público tiene que ser para verdaderamente ser un servidor o una servidora, no para servirse del servicio público. No. Y eso creo que ha sido pues algo que yo he querido desde mi nivel, desde mi actividad, pues siempre dejar una marca, ¿no? Tú lo sabes, porque tú también eres mamá, pues siempre en cualquier actividad profesional, de trabajo, pues siempre hombres y mujeres, porque no nada más es un tema de mujeres, pues dejamos un poco a los hijos. Y como tú, hoy yo tengo hijos grandes, hijas también ya que están abriéndose paso en la vida, y lo que me queda muy claro es de que no tengo ningún reclamo, al contrario, es un tema de decir, mamá, nosotros sabíamos que tú querías hacer algo, donde te ponían siempre es a ver cómo podemos aquí mejorar las cosas, y bueno, pues es algunas veces con más posibilidad, otras con posibilidades muy limitadas, pero bueno, pues siempre creo que soy una mujer bien intencionada, una mujer que pues quiere dejar un granito de arena en favor de este estado, pues que yo no soy del Estado de México,
Siempre he vivido en el Estado de México, y me siento muy honrada de que, pues, de ser mexiquense desde hace ya más de 40 y tantos años. No me digas, yo no sabía que no eras del Estado. No. Yo nací en la Ciudad de México, y de muy chica mis papás emigraron a Tizapán de Zaragoza. Yeah. Ajá, ahí pasé el kinder, la primaria, y luego, bueno, pues por temas de uno de mis hermanos que tenía un problema renal, mi papá era médico, deciden migrar a la capital del estado porque le ofrecen a mi papá un trabajo en el Hospital del Niño y una atención, pues, más controlada para mi hermano, que afortunadamente, bueno, pudo superar su condición y bueno, pues llegamos una familia como muchas otras familias en el estado a finales de los 70s, digamos, a la capital del estado. Yo me acuerdo que yo no quería venir a Toluca, aquí te lo confieso, yo no quería venir a Toluca porque porque no conocía a nadie y porque, pues, yo decía, ¿yo qué voy a hacer en Toluca? Pero mi papá me dijo, vas a ver qué escuelas hay en Toluca. Y yo dije, ¿qué escuelas? A ver, la secundaria donde vas a ir tiene alberca, la secundaria 3 de Toluca. Y eso para mí fue, sí, es cierto, mi papá tiene razón, sí. Y bueno, pues de ahí empecé. Fíjate, a mí me tocó ir a la secundaria 2 cuando era de señoritas. Ajá. Entonces todavía me tocó esa época. La verdad es que ahorita escuchándote el tema de decir acerca de cómo hay mucha gente que migra hacia nuestra ciudad, hacia nuestro estado, pero además te conviertes en una mexiquense muy relevante. O sea, a lo mejor tú siempre has sido muy humilde y muy sensata y a veces dices, ay, no es para tanto, pero no es fácil. Todos los puestos que has tenido no son fáciles. Y cuando tú los ligas al tema de mamá, al tema de no hay yogur en el refrigerador, y que además esas de no hay yogur en el refrigerador, ¿cómo te las cobran, no? Porque te voltean y dicen, es que no hay yogur, y tú dices, o sea, creo que podrías ir tú, ¿no? Claro. Pero finalmente a mí me parece que debió de haber sido complicado para ti, y perdón por hacer tanta alusión a esto, pero... Fíjate que una vez platicando con una persona que te tiene mucho aprecio, que tiene mucho cariño, me decía que ella te veía con mucho potencial porque tú eras una joven de muchos dieces. Y le dije, uy, pues a mí nunca tú me hubieras volteado a ver a mí. Pero a ti me decía, no, es que Martita siempre tuvo muy buenas calificaciones, extraordinarias calificaciones. Y yo creo que esa fue la mejor manera de pagarle al Estado siendo tan buena en todo, ¿no? Mira, te pudiera decir... Mi familia viene, a mis papás les cuesta mucho trabajo entrar a la sociedad en Toluca. No podían, ajá, no entraban en ningún lugar. Mi papá finalmente, pues, con sus compañeros de trabajo empieza a hacer su grupo de amigos. Pero algo que mi papá siempre me dijo es, porque sobre todo ya veía que yo me estaba inclinando al servicio público, y me dijo, yo solamente te voy a pedir un favor, que yo salga a la calle y nunca me des motivo de vergüenza, de avergonzarme de ti. Qué fuerte. Y ¿sabes qué? Es algo que a mí siempre me pesó. Yo sí fui muy cercana a mi papá y eso me ha pesado mucho. Mi papá, pues, ya falleció, pero fue así como algo de, yo nunca le puedo dar ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a los que me conocen, así como de, ay, no. A lo mejor habrá cosas que dicen, lo pude haber hecho de diferente manera, pero siempre he tratado de jugar limpio, de decir... Esto se puede, esto no se puede, y si se puede, créame que lo voy a hacer lo más que se pueda. Tuve la oportunidad de ser la primera subprocuradora de justicia del estado, cuando todavía no había mujeres, y te quiero decir que me decían, ay, pero tú, tan así, tan... A ver, yo decía, es un camino que yo tengo que abrir, ahora hay muchas fiscales en el estado, en aquella época no había, y pues me tocó aprender muchísimo, tratar con la policía judicial. Me acuerdo que mi antecesor me dio mi chaleco antibalas, mi pistola. Yo tenía en aquella época, pues mi niña menor tenía 3 años, el mayor tenía 7. Entonces yo decía, ¿cómo no? Yo no puedo llevar esto a mi casa porque mi esposo va a decir, pues, ¿en qué estás metida, no? Claro. Pero fue un gran aprendizaje.
Y pues sobre todo, yo sí estoy convencida, Lulu no es pose, de que las mujeres tenemos que irrumpir en cualquier, en lo empresarial, en el servicio público, a cambiar las maneras de hacer las cosas, a poner nuestro granito de arena, a hacerlo más humano. Para mí estar en la Procuraduría en aquella época, la Fiscalía, hoy, pues fue efectivamente hacer asuntos relevantes, aquellos asuntos donde las mujeres estaban involucradas. Recuerdo una mujer sexoservidora que pierde la vida y todo lo que pasaba en el Valle de Toluca pasaba por mi escritorio y la Policía Judicial me dijo que no era relevante porque era una sexoservidora. Y entonces dije, bueno, pues qué pena, pero para mí sí es relevante y este caso se tiene que esclarecer. Había dejado a un niño en un hotel de Toluca que había pasado toda la noche llorando por su mamá. La mamá había salido por comida para esa criatura y no había regresado. Entonces fue así como muy complicado y finalmente se resolvió. Desafortunadamente, pues fue ahí dos sujetos que la abordaron y le y pues la maltrataron y le quitaron la vida. Pero es de esas cosas que dice uno, a ver, a lo mejor no es lo tradicional, pero llegando aquí una mujer, tenemos que visibilizar cosas que antes no se hacen. Entonces, pues yo estoy ahí muy, muy reconocida y muy agradecida, de verdad, porque pues mis papás, de no haber sido aceptados, años más tarde, pues mi papá estaba muy orgulloso de que pues ya era yo la alcaldesa de su ciudad, ¿no? Entonces, y choricera de hueso colorado. Entonces, pues ha sido, soy de verdad una mujer que me siento muy honrada de tener la oportunidad pues, de poder estar incursionando en estos espacios. Has abierto brecha en muchos, o sea, yo me quedo pensando, has estado en la Secretaría del Medio Ambiente, has estado en la Secretaría de Cultura, ¿estuviste? ¿Educación? No, estuve en Medio Ambiente, luego estuve en Turismo, estuve en el Trabajo y ahora en las Mujeres. ¿Cuál de todas las secretarías es la que sientes que hay que todavía trabajar más el tema de mujeres y por qué, Martita, y para qué? Es que buena pregunta lo haces. Yo creo que el tema de mujeres es un tema transversal, es un tema que bueno que hay una Secretaría de las Mujeres, pero creo que no siempre tiene que haber una Secretaría de las Mujeres ahorita, porque es un tema que todas las secretarías tienen que tener esta perspectiva de género, pero llegará un momento en que yo espero que las condiciones ya sean tan igualitarias en la diferencia que pues hombres y mujeres podamos estar ya en igualdad de condiciones. Sin embargo, creo que ahorita, Lulú, es un tema que cuando hablamos de mujeres también hablamos de hombres porque tenemos que hablar de sus familias. Y yo creo que ahorita el tema que la Secretaría de las Mujeres está trabajando y que tiene que ser algo transversal, si todo lo que he recorrido en mis años de servicio público pudiera regresarlo, me llevaría lo que estoy ahorita trabajando en la Secretaría de las Mujeres para poder estar teniendo conciencia. Es el tema de cuidados. A ver, si esta sociedad se hubiera alineado en el tema de que tenemos que cuidarnos y que tenemos que resaltar a las cuidadoras, no hubiera mamás que estuvieran todos los días repitiendo los mismos esquemas de trabajo. Aquí hay muchas mamás, seguramente, todas las mismas jornadas de trabajo, pensando, como dice la canción, que la vida se va como la mugre en el agujero, ¿no? Cuando estás lavando, que se está yendo la suciedad, así es todos los días estar haciendo lo mismo, sin ni siquiera que les den las gracias. Los señores, los niños, las niñas llegan a sus casas y aunque sea modesto, hay una sopita hirviendo en la estufa cuando la mamá está ahí, sin ni siquiera un reconocimiento. Si nosotros alineáramos esta sociedad en el tema de cuidados, si yo tuviera la oportunidad de rehacer muchas cosas, sería vámonos con el tema de cuidados. Tú cuidas a todos. Una mujer muchas veces, lo hemos visto en las películas y en la vida real, la hija más chica de una familia tiene que quedarse a cuidar a los papás ya grandes.
No importa si tenía aspiración de ser abogada o artista o cantante, les vale. Ella tiene que quedarse. Hay ciertas comunidades en Oaxaca que están los mushes. Esas personas, hombres, que son condicionadas para poder quedarse a cuidar a sus papás. Entonces, los cuidados tienen una gran importancia. Este estado es un expulsor de trabajadoras del hogar, cuidadoras remuneradas para el Valle de Toluca, para Toluca, para Metepec, pero también para el Valle de México, pero también para la Ciudad de México. Y las cuidadoras, verdaderamente aquellas señoras que llegan a nuestra casa o que se quedan en nuestra casa a cuidarnos hasta que las fuerzas físicas les alcanzan, porque muchas de ellas ni siquiera tienen seguridad social. Entonces, ahora en la Secretaría de las Mujeres, precisamente lo que estamos trabajando es la importancia de los cuidados y las cuidadoras. Porque tú y yo, Lulú, la neta, estamos en la punta de un iceberg. Yo sé. Tú y yo y estas personas tenemos un salario, pero atrás de ti, atrás de mí, atrás de todos nosotros, hay o una mujer o un grupo de mujeres que están viendo que nuestra casa esté limpia, que están viendo que la comida esté lista, que están viendo a ver qué le falta, porque nosotros no nos da la vida, aunque siempre estamos hablando por teléfono y qué va a haber de comer hoy, que es mi caso, por ejemplo. Entonces, creo que hoy por hoy, que esta sociedad, que el bono demográfico está siendo cada vez pues, más acomodado en las personas de la tercera edad, hoy más que nunca tenemos que pensar quién va a cuidar a tantas personas que lo necesitan o que lo van a necesitar en un corto plazo, a cuántas niñas y cuántos niños con discapacidades. Tuvimos un caso terrible en el estado de Jalisco, donde una cuidadora fue quemada, precisamente porque su niño con autismo daba mucho a lata en un multifamiliar. Sí, sí. Ese es el pobre reconocimiento que tenemos a los cuidados. Si tú me dices, ¿en cuál? Yo diría, en todos, pero con esta visión que hoy, mis años, la claridad que tengo hoy es, tenemos que alinearnos a que todos seamos cuidados en un corto plazo o en un mediano o largo plazo, pero que las cuidadoras y los cuidadores también sean reconocidos. La verdad, Martita, muy, muy a gusto contigo, lo he estado disfrutando porque además haces cosas, dices cosas muy puntuales y por supuesto que también las haces porque finalmente es el hacer y el ser. Y el hacer también, eso es la parte que nos marca. Pues estamos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y posteriormente nos seguiremos incorporando a esto. Pues regresamos en Sobremesa con Lulú Medina, teniendo a una súper, súper, de verdad, invitada, Marta Hilda González Calderón, una mujer, además, muy querida en el estado, ¿eh? Les quiero decir que yo me siento sumamente orgullosa porque hay mucho cariño para ella y es un cariño genuino que a eso bien vale la pena resaltar. Pues, Martita, qué gusto seguir platicando contigo. Perdón, ya te dije Martita, ya sé. Siempre te he dicho Martita. Ajá. Y yo siempre he dicho, bueno, y a ella le gustará que le digan Martita, o ya ni modo, ¿no? No me digas Marta Hilda porque ahí me pongo firmes. Ah, Martita, pues la verdad es que escuchándote y hablando acerca del tema de cuidados, fíjate que a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el que a veces pensamos que las mujeres traen una carga exagerada de trabajo. Pero también es cierto que es la propia sociedad la que nos ha dado esas cargas de trabajo, pero también los varones. O sea, nosotros tenemos que trabajar de manera constante con los varones y con las mujeres para que hagamos una sociedad más justa. Creo que el tema, y hace un rato lo platicaba yo con una querida amiga y le decía que algo que a mí nunca me ha gustado es el tema de empoderamiento. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que hay muchas mujeres que efectivamente necesitan empoderarse para como un tema de autoestima, ¿no? De poder reconocerse. Pero hay otras que están sobreempoderadas y que más bien es que le bajen dos rayitas, ¿no? A la manera en que son. A ver, tú y yo creo que podemos decir cuántas madres realmente desde el seno de un hogar han educado a niños y niñas también con estereotipos que les han hecho la vida verdaderamente muy complicada, con estereotipos machistas de no te metas a la cocina, las niñas tienes que servir al hermano. Y me parece que esa parte son mujeres que pues están reproduciendo seguramente los esquemas que ellas y que ellos aprendieron desde sus casas. Creo que nosotras tenemos la oportunidad verdaderamente de cambiar esa receta, pero creo también, Lulú, que va en doble sentido. Creo que tenemos que como que aclarar, si me permites, que las mujeres tienen tanto derecho para desarrollarse lo que pudiera ser empoderarse, si tú me permites, como los hombres tienen también tanto derecho de tener experiencias como tocar sentimientos, como pedir permiso para ir a ver a una mamá o un papá enfermo y estar más cerca de ellos o de sus familias. Esto que ahora ya son las licencias de paternidad, que antes ni siquiera existían y al contrario, eran motivo de burla. O sea, yo creo que a diferencia de las escandinavas o a diferencia de las europeas, sí hay mucho enojo, pues porque es un estado donde las violencias se dan cotidianamente, donde tenemos 11 municipios oficialmente con alertas de género, pero todo un estado donde las violencias se dan, no solamente cuando alguien golpea, hasta de manera política, en una relación en donde te hacen sentir, te dan un cargo, pero no te dan el lugar que tú mereces. Eso también es violencia. Y a veces nosotras, ellos mismos nos dicen, ay, no es para tanto, bájale. Y no, yo creo que, porque muchas otras personas nos están viendo como modelos a seguir. Y cuando ellas ven que nosotros agachamos la cabeza y aceptamos ese tipo de violencias, pues como que las estamos normalizando. Y creo que parte de lo que nosotras tenemos como obligación es decir, aguas, eso no se puede. Y yo creo, Lulú, que para mí tú lo eres, te lo digo sin ningún ánimo de alabanza, pues eres un modelo a seguir. La manera en que tú te conduces, la manera en las decisiones que tú has tomado. Quiero decirle aquí a tu teleauditorio, pues el gran reconocimiento, por ejemplo, que te tienen los franceses. Gracias. Porque cuando estuviste en Francia encabezando un instituto de la mujer en el Estado y fuiste a la ciudad Mujeres del norte de Francia, la zona árabe, bueno, yo que estoy trabajando con la embajada francesa, me dicen, oye, pero todo lo que hagamos, gracias, por favor, invita a Lulú Medina porque vemos que es una mujer seria. A ver, si ellos lo ven, gracias, por supuesto, tu entorno inmediato, querida, pues lo está viendo. Y aunque no te guste, pues eres una mujer empoderada, pero empoderamiento del bueno, de aquel que dice, podemos si queremos. Ajá. Y si no se puede, pues también. Está bien, no podemos. No podemos, ¿no? Porque pues finalmente no somos superwoman, claro, aunque a veces nos digan que sí. Martita, hablaste de violencia y hablaste de violencia política. Y yo te preguntaría, y yo creo que esa parte me gustó lo que cómo lo planteas, y yo creo que es un tema, la violencia la has sufrido tú, la violencia la hemos sufrido todas, o sea, y todos, ¿no? ¿Y cómo la has sentido tú? ¿Cómo la has vivido tú en lo personal? ¿Cómo la has manejado? A ver, yo te quisiera decir, sí, por supuesto, creo que a veces recuerdo momentos en donde me sentí violentada, por supuesto, de decisiones que yo había tomado y que era no, y que había juegos ahí perversos en donde no me gustaba realmente.
Pero también, Lulú, primero es como una llamada de atención para decir eso que sufrí. Yo ahora que estoy en un espacio de decisión, no puedo tampoco reproducirlo. Y es una evaluación. A lo mejor es de todos los días y a lo mejor con altibajos, con errores. Pero uno también puede violentar. Sí. O sea, no somos víctimas per se. Nosotras también podemos ser violentadoras y es un ejercicio de evaluarnos todos los días y de tener a lo mejor las agallas para decir, la regué y discúlpeme, ¿no? No era así. Para no hacer sentir a un hombre o una mujer como seguramente nos tú y yo sentir. Nos hicieron sentir, ¿no? Que no valíamos nada, que era una decisión que se estaba dando en otro lado y que a nosotros no nos tocaba más que quedarnos calladas y decir que estaba bien. Entonces, creo que esta manera de poder estar viendo cómo las cosas se dan, me parece que es una manera también de decir, esto pasó, no lo quiero reproducir, pero también no quiero que alguien más vaya a estar sola, en soledad, sufriendo esa parte, ¿no? Entonces, es cómo nos podemos, como dicen las colectivas, acuerparnos entre todas y decir, pues vamos a ayudarnos. Que yo creo que yo lo he encontrado pues en ti, Lulú, sinceramente. Gracias. Siempre una sororidad en momentos difíciles, una solidaridad, de decir, pues vamos caminando juntas. Porque muchas veces creo que ni el violentador se da cuenta que está haciendo violencia porque no se lo han señalado de que eso es violencia, ni la víctima se da cuenta que ya está siendo violentada, ¿no? Y desafortunadamente, pues entre más modesta es la posición, pues a lo mejor es más difícil que se den cuenta. Fíjate que ahorita que tocamos el tema de violencia, es cierto, la verdad es que cuando eres violentada, o sea, algo muy simple, cuando tú llegas a determinado nivel y tienes la oportunidad de estar en algún presidium, y tú ves cómo se agregan todos los varones y cómo tú no eres parte de esto y que tienes que aprender a romperlo, y que seguramente, bueno, por lo menos a mí me pasó, que entre mis miedos, así como yo era, ¿cómo le hago, no? Y yo digo, ¿puede ser tomado como violencia? Yo no creo que eso sea violencia. Yo creo que más bien es parte de muchas condiciones aprendidas que hemos tenido y que, por supuesto, que ellos se han aprendido a agregar. Y nosotros como mujeres tenemos que aprender a agregarnos más. Sí. Y yo creo que ese es un tema que tendremos que trabajar. Pero tú tienes hijas y tienes hijos. Y finalmente entre tus hijos, yo tengo solamente hijas y cuando yo digo yo espero haber cumplido con mis hijas, yo espero haber hecho lo que tenía que haber hecho, que dices que si yo lo logré, que me digan, por supuesto yo estaría muy agradecida que me dijeran, bien ma, ya la lograste, ¿no? Pero siempre está como uno muy pendiente de que efectivamente ellos estén bien, de que ellos sigan bien. Y al final todo se hace por la familia, ¿no, Martita? Pues sí. Otra vez, el criterio de cuidados, yo te diría, si tuviéramos un criterio de cuidados, tenemos la obligación de cuidar no solamente a nuestras familias. Tus niñas son mis niñas también, porque tenemos esa corresponsabilidad. Los niños y los hijos y las hijas de todos quienes están aquí, es nuestra corresponsabilidad. Y seguramente si ese criterio se pudiera aplicar, seguramente los niveles de crímenes, de agresiones, de violencias para nuestras niñas y nuestros niños bajarían. Porque una niña solita, a tal hora de la noche, en lugar de decir, sí, pero ¿por qué estaba esa hora? No, yo la vi, la acompañé y llegó a su casa. Y creo que sería una manera distinta que nosotros pudiéramos ver. Yo te quiero decir algo, que es un poco lo que yo veo por mis hijos, por mis hijas, pero también por todos. Hoy esta generación a mí me ha así como que cambiado, porque ahora es... No solamente somos hijas, hijos, ahora somos hijes, porque ya no nos estamos identificando con un tema de género. Y hay toda una comunidad LGBTQ+, que también nos están pidiendo ser visibilizados. ¿Qué es lo que yo pediría? Tenemos que hacer que esta sociedad sea más inclusiva,
que si tú quieres ser como quieras ser, si tu decisión es A, B, C, D o Z, que esta sociedad sea aceptante. Por supuesto, mientras no lastimes a un tercero, ¿no? Claro. Porque eso tiene que ser la tónica. Pero creo que para mí lo que yo quisiera es, todos estos años yo pude hacer que esta sociedad pues pudiera ser menos agresiva. Desafortunadamente, a veces veo que es mucho, mucho, pero que sea menos agresiva, sobre todo para quienes menos tienen. Somos muy violentos. Alguien es distinto y somos verdaderamente caníbales hacia el que no es igual al otro, ¿no? O al resto. O a lo aceptado. Así es. Y creo que esa parte tenemos que abrirnos para decir, es respetable su decisión y tenemos que ayudarle también a salir adelante. Pues muchas gracias. Regresamos en unos minutos más. Aquí estamos en Sobremesa con Lulú Medina y, por supuesto, con nuestra súper querida Martita. Gracias. Muchas gracias, Martita. Gracias, Lulú. La violencia también se da en no reconocer que una mujer se descuida, pierde su vida y tiempo por cuidar a otros, cuando es una corresponsabilidad del gobierno, la sociedad y las familias. Marta Hilda González Calderón. Pues continuamos con Martita en Sobremesa con Lulú Medina. Y Martita, realmente has abordado de la A a la Z toda la parte de lo que viene siendo las violencias, lo que ha sido la mujer, qué es Marta Hilda, la mujer política. ¿Qué nos hace falta hacer en esta vida? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres hacer? No sé, qué de la manga. Oye, Lulú, muchas gracias. A ver, yo creo que, así como tú, yo también necesito reinventarme. Yo necesito también que, ¿cómo puedo seguir desarrollándome? Si quisiera tener un espacio que no lo tuve cuando mis niñas y mis niños estuvieron chiquitos, quisiera tener más tiempo de estar con mi familia. Creo que yo sigo casada como tú, y bueno, pues también creo que mi compañero de vida necesita más atención. A mí me gustaría pues poder reinventarme estando un poco más cerca de ellas y de ellos. Sí, así yo me veo, bueno, pues por supuesto trabajando, pero sí quisiera como que darme esa oportunidad de que ahorita que sigo con salud, bueno, más o menos, pero pues pueda yo tener un poco más de tiempo familiar, que a lo mejor es de esas cosas que siempre hice a un lado y que pues ahora me pesa un poco. Yo te voy a decir que yo no creo que lo hayas hecho a un lado, sino que realmente a veces la demanda del trabajo le exige a uno mucho más tiempo o mucho más estar pendiente de muchas cosas. Y fíjate, ¿tú viviste la infancia de tus hijos con culpa? Sí, siempre. Yo también. Siempre. O sea, yo también, yo decía, es que no puedo estar y no puedo estar, y cuando salían, aunque sea de piedra, pues querías estar aplaudiéndoles, ¿estás de acuerdo? Y me perdí de muchas cosas. Sí. Sí, fíjate que déjame comentarte que en mis ratos libres, así como que no lo traigo ahorita, pero yo escribí algún poema, un poema así muy... Pero lo que... Soy una mujer política, así me defino. Pero creo que hay una gran diferencia entre mujeres de la política, aquellas mujeres que van a sacrificar su vida personal por hacer algo, ¿no?
Y tienes figurones como Beatriz Paredes, aquí en nosotros Laura Pavón, o sea, Yolanda Cetier, yo creo que lo pondría ahí, un poco en lo local, ¿no? Pero también hay, y yo no me identifico en ese, dijéramos, en ese cajón. Me parece que yo estoy como mujer en la política. Y como una preposición hay una gran diferencia. Porque mujer en la política es, siempre tienes esa parte, ¿no? De, tengo esto, sí, mis niños, ¿qué van a hacer ellos a futuro? ¿Cómo van a desarrollarse en esta sociedad? Y entonces mi poema, regresando al poema, es eso, ¿no? La gran diferencia entre mujeres de la política y mujeres en la política. Y un poco recuerdo yo que decía el poema que una mujer de la política siempre encontrará en su bolsa perfectamente arreglada su pluma, su lápiz labial, su celular ahora que es tan común, pero así no en perfecto orden, y así puedo imaginarme las bolsas de muchas de esas mujeres que han dejado su vida en la política. Pero una mujer en la política, seguramente va a dejar el recadito del hijo de mamá, no se te olvide que hoy es la ceremonia donde voy a hablar, ¿no? O vas a encontrar dulces, o alguna vez, déjame decirte, yo llevaba en un evento público a mi niña de 3 años que estaba dando una lata y se me ocurre darle mi bolsa en un presidium y mi niña está sacando mi celular, mi cartera, la toalla sanitaria y así como ya no sabía ni cómo ponerla en orden, ¿no? Pero bueno, es importante para mí que Ana en aquella época pudiera acompañarme. Y el poema al final dice, una mujer de la política seguramente terminará su carrera entre aplausos, entre reconocimientos. Una mujer en la política quizás un día, sin decir nada, se retire, a lo mejor hasta, pues, violentando la expectativa que tengan los demás de ella. Y creo que eso es el camino de muchas de nosotras que, pues, las francesas dijeron en los 80s, queremos estar en la parte política porque queremos tener parte de ese pastel, pero no solamente eso, queremos cambiarle la receta a ese pastel. Y a mí eso que alguna vez leí me hizo mucho sentido, porque si yo estoy aquí es también por un genuino deseo de qué puedo cambiar de una realidad que a veces no me gusta, a veces no he podido cambiar, te soy franca, pero si he podido, aunque sea 1 milímetro, 2 centímetros, pues me doy por bien servida. Muchas gracias. Pero fíjate, Martita, yo creo que hablaste algo que a mí me parece que es sustancial. Cuando nosotros vivimos a nuestros hijos y cuando nosotros vivimos nuestra familia, me pudo haber encantado esa anécdota que nos compartiste, porque habla precisamente de eso, de una mujer de carne y hueso. Y la idea es esa, precisamente. La idea es que la gente vea en Marta Hilda una mujer de carne y hueso, una mujer que quiere, que inspira, pero sobre todo que hace que las cosas sucedan. Y a mí no me vas a quitar nunca de la cabeza, nunca de la cabeza, cuando yo te veía en esa mesa y lidiando y buscando oportunidades y demás. Y después yo tengo un reencuentro contigo cuando eras secretaria del trabajo. Y que ahí aprendí muchas cosas de ti, y una de las cosas que aprendí de ti era que no necesariamente tenías que tener lo técnico, sino tenías que tener la sensibilidad. O sea, puedes tener todo lo técnico, o sea, finalmente tú eres abogada y demás, ¿no? Pero el tema era esa sensibilidad de entender qué pasa en tu entorno, ¿no? Entonces fue ahí cuando yo me engancho todavía más y yo digo, esta Martita, yo creo que dos cosas yo le pongo a esto, y a mí me parece que el ser madre, el tener a los hijos, el disfrutar a los hijos, el disfrutar a la pareja, me parece que ha valido la pena. Y pues
Yo no sé, Martita, pero yo te veo a ti y yo te veo una mujer plena. Y eso lo agradezco, porque entonces una mujer plena puede hacer que las cosas sean diferentes para con esa visión, ¿no? Oye, déjame darte mi secreto, porque no soy todóloga, por supuesto, y porque he tenido el honor de estar trabajando con varios gobernadores en puestos de secretaría. Y creo que lo aprendí desde hace muchos años, es tener la modestia y la humildad de traerte a los mejores y de hacerte amiga de las mejores y los mejores, porque los invitas a trabajar y porque estás viendo cómo están viendo y, por supuesto, lo que ves que va para mejorar una situación, por supuesto que vamos empujándolo. Entonces, ese feeling de decir, me voy a traer a los mejores. A lo mejor algunos dirán, pero no, pero fulano, pero fusutana. A ver, es las personas que yo pensé en algún momento que podían hacer un gran trabajo y simplemente soy como una directora de orquesta que deja que sus ejecutantes hagan su parte. Y eso me parece que hace que, pues, finalmente se cumplan las metas, los objetivos y que, por supuesto, pues ahí estén los resultados. De verdad, Martita, como siempre, una delicia. Yo quisiera seguir platicando, pero regresamos en el siguiente corte. Como mujer, no tengo país. Como mujer, mi país es el mundo entero. Virginia Woolf, escritora. La Secretaría de las Mujeres pone a disposición de la población la línea para mujeres en situación de violencia 800-108-4053. De igual manera, dispone de una línea para orientar e informar a víctimas de trata de personas, así como una línea de apoyo para hombres. Las tres líneas telefónicas funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿En qué te has equivocado, Martita? Ay, en muchísimas cosas, querida Lulú, muchísimas. Y algunas, pues finalmente me duelen. Pero, pues bueno, la verdad es que asumo que los errores, pues, son lecciones. Lo difícil no es que te hayas equivocado, sino que repitas las equivocaciones, ¿no? Así es. Yo creo que me he equivocado en mucho, pero también he tenido la oportunidad de corregir cuando me he equivocado. Y te quiero decir, Lulú, en lo personal y también en lo profesional, por supuesto. Pero es un poco de decir, no es con mala intención, no es un tema de que haya ahí una cuestión oculta, simplemente, pues bueno, fue una falta de apreciación correcta de las cosas. Pero, pues, aún de mis equivocaciones, tengo un marido ajedrecista. Y lo que he aprendido de él es de que no importa, Lulú, la situación complicada que enfrentes, ni la equivocación que hayas hecho. Tienes la oportunidad de cambiar el escenario y de esa equivocación, de ese error, hacer una gran oportunidad. Eso es una de las lecciones del ajedrez que he aprendido con él y yo espero que me haya funcionado. No, seguro que sí, yo siempre te he visto, yo digo que eres estratega, así es de que obviamente, y yo creo que es algo que te reconoce mucho la sociedad, siempre te han visto como una mujer estratega, pero sobre todo fíjate que a mí me gusta cuando te ven más con esa sensibilidad, porque además, por supuesto, o sea, yo digo, siempre buscamos el cómo hacer, pero a mí me gusta la imagen que tienen de ti. De verdad, lo agradezco, lo añoro, me gusta, me encanta, la verdad es que sí. Y ahora, realmente el tema de familia, ¿cómo te ves en los siguientes años? Decías que te gustaría convivir más con ellos y demás, pero pues ellos también ya han crecido, ¿no? También ya han tenido, ya irán emigrando, ¿no? Yo soy de las que ya emigraron, ¿no? Bueno, pues la edad lo dice, entonces ya emigraron, ¿no?
Sí, tengo una, mi hija menor tiene una condición de, no profunda, pero de autismo, y para mí ha sido una oportunidad también de aprender de esas personas que, pues, que ven la vida de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo quisiera aprenderle más a Caísa. Caísa tiene ahora 16 años. Quisiera estar más cerquita de ella, porque cuando te digo que, pues, me gustaría que la sociedad fuera, pues, más aceptante, más comprensiva, más incluyente, pues incluye también a todas estas niñas, niños, jóvenes, personas que tienen alguna discapacidad y que, pues, necesitamos darle todas las posibilidades para salir adelante. Y yo espero que mi hija, pues, también esté junto, yo esté junto a ella para ayudarla también a todos los retos que seguramente en su vida ella va a enfrentar. Qué bonito. La verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar con niños autistas, con niños con Asperger, y la verdad es que es una oportunidad impresionante para hacer una sociedad inclusiva. Y en tu relación con tu esposo, qué padre que te des la oportunidad de esa relación. Y la verdad es que es cierto, cuando estamos casadas tenemos la gran fortuna de tener un compañero de vida que siempre apoya, ¿no? Y eso es una bendición. Bueno, a mi esposo le dicen que cómo sigue casado conmigo después de tantos años. Pero bueno, pues él ha entendido ahí cuál es mi circunstancia y, por supuesto, ha sido solidario. Y yo creo que a pesar de que para mucha gente sea complicado decir, oye, ¿cómo siguen? Y la verdad es que luego a veces me pintan como bruja, y seguramente a ti también. Sí. Entonces te han de pintar como bruja y han de decir, no, bueno, es que el carácter que tienes, mi reina. Pero al final del día yo creo que si no tuviéramos ese carácter no nos podríamos enfrentar a la vida de esa manera, ¿no? Así ¿o cómo es? No, no, por supuesto. Pero yo creo que también, al igual que tú, pues tú sabes que también si se te pasa la mano con tu esposo, te va a mandar muy lejos. Entonces, en mi caso, yo así como que también trato ahí de llevar la fiesta en paz. Ya son 30 años juntos y, bueno, pues, qué padre. Qué padre, pues muchas felicidades por esos 30 años ya. Gracias. Juntos. La verdad es que bien vale la pena. Martita, a mí me gustaría abordar un tema prácticamente ya de cierre. ¿Hacia dónde va Marta Hilda en la política? Y fui clara, en la política. Bueno, no lo sé. Yo más bien me preguntaría hacia dónde va la política en este momento. Yo creo que es un momento donde tiene que haber mucha sociedad civil organizada. Ajá, que tenga las agallas para levantar la voz en los temas donde, pues, no estén de acuerdo. A mí me gustaría estar también más cerca de cómo la sociedad civil se está organizando en diferentes temas. Yo creo que poco a poco los gobiernos de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, si no están escuchando a la sociedad civil, seguramente se están quedando retrasados. A mí me gustaría que el tema de cuidados, no es un tema, y un poco, perdóname, hablando de mí, no es un tema donde me veo a futuro, es más bien qué me gustaría que se concretara. Y yo creo, desde mi particular punto de vista, que si el tema de cuidados no se concreta en el corto plazo, vamos a tener muchas personas, hombres y mujeres de la tercera edad, que van a estar en condiciones muy vulnerables, viviendo solas, y que, por supuesto, va a ser una carga porque no nos organizamos a tiempo. Estas sociedades que antes estaban al pendiente de cuántos niños recibían la vacuna del tétanos y la triple y todo esto, pues ya no hay tantos niños. Ahora es cómo nos vamos a organizar para que las personas de la tercera edad puedan tener vidas dignas, puedan ir al médico debidamente, podamos estar viendo que, pues, verdaderamente puedan estar teniendo una vida, continuando teniendo una vida plena. Y creo que nos falta muchísimo. Claro. Pues prácticamente, Martita, la verdad es que yo muy agradecida. Estamos concluyendo en Sobremesa con Lulú Medina y teniendo a una súper, súper, súper aliada, una súper querida amiga, pero sobre todo una mujer de primera, una mujer que de verdad, Marta Hilda, yo siempre voy a reconocer en ti
esa calidez como persona que tienes. Muchas gracias. Y no sé si te gustaría, estamos concluyendo, no sé si te gustaría hacer algún comentario. A ver, pues solamente tres puntos. Primero, muchísimas felicidades, Lulú. Estoy muy orgullosa de estar en tu programa y de pues observar esta nueva faceta que tú estás abriendo en tu vida. Muchísimas, muchísimas felicidades. Segundo lugar, yo creo que si puedo dejar a través de tu programa esta semillita de pensar qué van a hacer tus televidentes después de que su vida productiva haya concluido, cómo van a pasar, la expectativa de vida se ha alargado muchísimo y tenemos que saber qué vamos a hacer en todos esos años. Bueno, pues creo que sería interesante haber estado aquí. Y tercero, esto que hablamos de tenemos que identificar las violencias. A veces nosotras y nosotros somos violentadores y no nos hemos dado cuenta. Tú sabes, Lulú, a veces una palabra dicha a un hijo o a una hija puede ser más destructiva que un golpe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nos estamos manifestando, cómo a veces les cortamos las alas de una manera que no era la correcta. Muchas gracias. La verdad es que es cierto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Martita. Yo creo que, pues muy agradecido y pues estamos cerrando con Sobremesa con Lulú Medina y pues muchas gracias, nos vemos en el próximo programa, les invitamos para que nos acompañen. Yo agradecida, muy agradecida con la secretaria Marta Hilda González Calderón, una mujer que finalmente ha dejado alma y corazón en nuestro estado y que ha hecho muchas diferencias con su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Martita.